A mi invitado de hoy lo conocí en el counter de un aeropuerto, de hecho el aeropuerto de Lima, yéndonos de viaje, para una marca que nos había invitado. No tenía mayor referencia de él y la verdad que rápidamente me di cuenta que ese prejuicio que mucha gente tenía sobre las personas que trabajan en estos realities de televisión, en él no encajaba. Era un tipo que tenía las cosas claras, que quería formar un contenido interesante en las redes sociales y que quería avanzar y progresar de manera correcta, entre comillas, aunque eso siempre queda la subjetividad. Mi invitado del día de hoy es Hugo García. Soy Jesús El Zamora y esto es La Banca. Auspiciado por Cambista, la primera casa de cambio digital del Perú. Aloft, Lima Miraflores, marca del portafolio de Marriott International. Está en modo que todos aplaudan, ¿no? Claro, hermano, tiene que aplaudir. Hay que meterle buena onda al. ¿Cómo estás, mi brother? Hace tiempo no nos vemos. Sí, sí. En sí. Verdad, como tú lo dices, ¿no? Qué raro que nos conocimos en un aeropuerto. Tal cual. Trabajando en el, por decirlo así, en el mismo medio televisivo, no en el mismo canal, pero nos conocimos en un aeropuerto. Sí, claro, no en un gate, además, ¿no? Como que, ya yo te saco, tú me sacas, ya pues hablemos. Y creo que fue más divertido. Sí, sí, más honesto, más divertido. Hizo que la onda fuera más chévere. De hecho, justo cuando pensaba cómo lo voy a presentar, decía, tú debes haber tenido complicaciones, o no sé si complicaciones, pero siempre tienes que, o siempre sientes que tienes la sensación de que tienes que demostrarle a la gente que eres mucho más que un chico reality. O sea, tienes que como que romper ese código. Si bien es difícil, porque tú sabes que siempre hubo bastante prejuicio con la denominación de esa palabra, tal cual, chico reality. Una frase, ¿no? Claro. Yo siempre he tratado de ser lo más natural posible, de ser yo mismo, de mostrarme tal y como soy. Y creo que eso es lo que me ha ayudado a que la gente realmente, cuando me conoce, sabe cómo soy, ¿no? Claro, porque, a ver, yo veo, si queremos hacer, digamos, un barrido rápido, ¿no?, de esto, yo sí veo una diferencia notoria en ti y creo que las marcas con las que trabajas también lo ven, porque no siento que hayan tantos chicos como tú que trabajan en esos programas que tengan la llegada que tienen no solamente a nivel comercial, sino con la gente. Tal vez se debe a que nunca has tenido un escándalo, nunca has tenido un problema, pero ¿sientes que tuviste que como que construir algo para poder limpiar o para poder estar tranquilo con esto? Siempre me enfoqué en mí. O sea, yo, si bien puede ser un grupo de trabajo el que está en el programa, yo siempre traté de diferenciar el programa con las cosas que yo hago afuera. Claro. O sea, traté de hacer mis cosas, dedicarme a los deportes que yo hago, a enfocarme en mi chamba, tratar de llevar un poco más mi contenido a otro nivel. Se nota eso. Y siempre me traté de enfocar en mí mismo, ¿no? En ser yo, en no crearme un personaje o un papel para que la gente me vea más bonito o más chévere o tratar de aparentar algo que no soy, ¿no? Siempre traté de mostrarme como soy yo, natural, y creo que eso es lo que a la gente le gustó de mí, ¿no? Porque si bien en el programa yo soy, si bien soy un competidor que sí siempre ha sido entre los mejores competidores de atléticamente por la competencia, nunca he sido de hablar tanto. Siempre he sido bien callado, bien reservado, no peleando o etcétera de cosas, ¿no? ¿Crees que en algún momento la crítica ha sido injusta contra ti en algún sentido de algo que hayas hecho? O sea, siempre va a haber, ¿no? O sea, siempre justos pagan por pecadores. Claro. Lamentablemente, es como, no sé, como que te meten en una bolsa en la que tú de repente no estás claro, metido, ¿no? O sea, lamentablemente yo soy parte de, ¿no? Así que siempre me va a tener que caer junto a varios que también de repente no han tenido la culpa y también les ha caído. Como hay varios que sí la tienen. Pero yo trato de ser, como que digo, ¿no?, transparente, ser como yo soy. Y la gente que realmente me conoce y cuando me conocen, saben la clase de persona que soy, ¿no? Claro. ¿Hacia dónde crees que te conduzca esto de la televisión y ahora las redes sociales que has generado pues una cantidad, una comunidad muy grande, muy interesante y que constantemente estás nutriendo de contenido de deportes, de calidad, hasta estético? Yo siempre veo, cuando nos conocimos ahí en México y veía el tiempo que te demorabas para tomar una foto que salga profesional y decía...
La, y la gente a veces piensa que en verdad es fácil. Claro, no es un hueveo, ni nada. La gente cree que es fácil, que no hay chamba, y dice, ay, que sí, que le pagan por hacer una foto y ya. Que, o sea, la gente piensa que es un selfie y chao. Claro, claro. Pero en verdad es como que más allá de la... O sea, es una producción, sí, para hacer la foto, ¿no? ¿Pero hacia dónde crees que vaya todo esto? Porque evidentemente has utilizado muy bien la fuerza que te ha dado la televisión, un medio tradicional, pero ahora el que da la hora son los medios, sí, digitales. Claro, ¿no? Yo creo que al comienzo, cuando tú entras a la televisión, la gente de frente o te dice, o vas a ser conductor o vas a ser actor. Claro. O sea, no hay muchas más variables. Cualquiera de esas dos, ¿no? Y conductores son muy poquitos, y actores con estabilidad, digamos, económica, claro, también en la tele son muy poquitos, lamentablemente. Yo la verdad que no voy por ese lado todavía. O sea, no está en mi mente, no he... Porque yo el día que si quiero hacerlo, me voy a dedicar a hacerlo. O sea, voy a estudiar, me voy a preparar, no voy a ser improvisado. O sea, claro, como que sí quiero... O sea, a mí me gusta hacer las cosas bien. O sea, si yo me enfoco en algo, es como que doy mis 200% para tratar de ser el mejor, ¿no? No te voy a mentir, sí, se me ha pasado por la cabeza, sí me gustaría en algún momento hacerlo, tener un programa de viajes, de deportes, porque son cosas que me gustan naturalmente, pero ahorita sí estoy dedicado 100% a lo que es fuera de negocios que pueda tener o pueda querer fuera de la televisión, que no tiene nada que ver con el rubro. Estoy súper enfocado en lo que es las marcas, en lo que es el tema del Instagram. Creo que es el boom ahorita, las redes sociales, es como que la plataforma más fuerte de marketing que hay ahorita, creo yo. Y aparte, tú eres, en el buen sentido de la palabra, y cuando hemos conversado, o sea, eres realmente un influencer que se preocupa de su contenido, lo que tiene. Yo te imagino hasta imaginándote la paleta de color en la que está tu feed, los videos, cuánto tienen que durar. Incluso hiciste un video como para agradecer o para englobar las cosas que habías hecho, que tenía un nivel de realización muy alto, ¿no? ¿Tú te ves siendo, pues, no sé, una especie de Jay Álvarez o un influencer tal cual, que lo que es ser un influencer para los que le guste bien y para los que le guste no? O sea, ¿te ves siendo eso a futuro, digamos, como ya lo estás construyendo? Mira, la verdad es que yo tengo bastantes referencias, pero yo quiero ser Hugo García, ¿no? O sea, yo quiero ser yo mismo. Como tú dices, siempre me he enfocado a tratar de ser mejor cada vez, porque obviamente siempre vas aprendiendo nuevas cosas. O sea, tú a veces dices, ah, yo ya sé todo, pero no lo sabes. Claro. Y es por eso que yo me dedico a tratar de seguir informándome de cómo mejorar, qué más hacer. Por ejemplo, ese video, justo que tocas el tema, el video que yo hice hace 2 años, en el 2019, que es un video que se llama Mi Mejor Versión, fue dedicado netamente para que la gente vea, fuera de los deportes que yo hago o que puedo hacer, agradecerle a las marcas que confiaron en mí. Porque hay veces que hay marcas que no apostaron o no confiaron, y las que sí, yo quería demostrarles por qué fue, ¿no? Que no fue en vano, que siempre hubo una meta, siempre quiero llegar más allá. Y obviamente, para mí lo más fácil sería, imagínate, no sé, por ejemplo, una marca que me contrata y yo agarro, me tomo un selfie con el producto y me olvido, no tengo gastos y ya. Claro. O sea, es una foto igual, ¿no? Es lo que te pide, está tu Pero like obviamente yo tengo una inversión, invierto en gente, en productos, en viajes, en accesorios. Trato de llevarlo más allá de lo que la gente normalmente ve, ¿no? Correcto. Y tampoco es que yo trate de engañar a la gente queriendo hacer algo que no hago. O sea, por ejemplo, no sé, yo monto bicicleta realmente desde chibolo. Y yo lo muestro no porque que la gente... Trato de aparentar de que monto bicicleta, pero no monto. No, es una manera de llevar tu contenido orgánico y naturalmente, ¿no? Claro. Por ejemplo, para no ir tan lejos, acabo de regresar en Miami a hacer un curso de paracaidismo. Sí, lo vi. Acabo de sacar mi licencia de paracaidista. ¿Eso quiere decir que te puedes tirar solo? Ya me puedo tirar solo en cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo. Así es. Ya tengo mi licencia. ¿Cuántas veces tienes que tirarte con alguien en tándem para poder tirarte solo? No, te tiras 2 veces en tándem y ahí comienzas solo. Pero solo, o sea, los primeros saltos es con el instructor agarrándote, pero estás solo. O sea, porque al final tú abres tu paracaídas solo. ¿Tienes 2 paracaídas o tienes 1? 2. ¿Siempre tienes 2? Siempre tienes 2. ¿Nunca puedes saltar con 1? No, tienes el principal y el de reserva. Y, por ejemplo, no sé, obviamente quieres tomar el curso de paracaidista
y eres, no sé, paranoico, o te da nervios, o te puedes desmayar en el aire, el paracaídas tiene como que un sensor que hasta ya a la altura mínima, se abre solo. ¿Ah, sí? O sea, se abre solo el de reserva, ¿no? Sí, es nuevo. Yo siento que tú tuviste, estuve viendo tus videos, algunas entrevistas que te han hecho, algunos programas en los que has estado. Yo siento que tú tuviste un momento bisagra en tu vida, que fue cuando tu papá falleció, en el cual, de acuerdo a las cosas que he visto que tú has comentado, no solamente sentiste que la responsabilidad te llegó de un día para otro, que creo que a veces es la manera en que los adolescentes dejan de ser adolescentes y pasan a ser hombres, sino que además te dio el rol a ti de ser como el papá de tu familia sin tener que serlo necesariamente, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso y qué tan mejor persona crees que te convirtió? Sí, claro, totalmente. Es que fue de un día para otro que, obviamente, no me lo esperaba. Yo nunca pensé estar en la televisión, te soy sincero. O sea, yo no tenía en mente estar en la pantalla, ¿no? Yo quería ser piloto de avión, esa era mi meta. Era lo que me apasionaba. Cuando estaba con mi papá, realmente yo me dediqué a no, por ese momento, como que a darme un año sabático, porque paraba con él. ¿Qué edad tenías? 17. ¿Un año sabático a los 17? Claro, qué rico, muchacho. Es que lo que pasa es que había salido del cole, claro, yo salí del cole a los 16 y de frente me metí a estudiar. Me metí a estudiar hotelería y turismo. Ajá. Pero ahí como que sentía que no era lo mío, no me gustaba, sabía que no iba a progresar progresar en la carrera. Así que me retiré y como mi papá obviamente en ese momento me daba todo, era como que, ah, ya, me voy un año sabático y me dedico a salir con mis amigos, a jorear, etcétera, ¿no? A joder. Por decirlo así. Y cuando pasa lo de mi papá, fue como que, ¡buf! O sea, tengo una familia a la cual yo tengo que sacar adelante, porque es o sales adelante con tu familia o te derrumbas y te tumbas y te vas a la ruina. Tu mamá y tus hermanos, ¿verdad? Claro. Y dije, no, vamos con todo. En ese momento tenía, gracias a Dios, bastantes carros, porque siempre me han gustado los carros. Tuve que vender todos mis carros. Mis carros de carrera, mis carros para la calle. Tuve que vender todas mis cosas. Vendí todas mis cosas. Y eso lo utilicé para pagar mi departamento con mi familia, para comer los siguientes meses, porque yo no trabajaba tampoco, pues. ¿18 años tenías? 18 años. Y en esa época me pasaba todo mal. Postulé a una aerolínea para que me paguen la carrera, porque yo cuando estaba con mi papá, él me ofreció estudiar una carrera. Esos programas en los que la aerolínea te paga y después cuando ellos te contratan te cobran lo que te han pagado. Claro, mi papá me ofreció irme a Estados Unidos a estudiar la carrera allá. Pero yo dije, no, ya el próximo año, el típico dejado, ¿no? Y cuando me pasó todo fue como que, pucha, ¿ahora cómo voy a seguir mi carrera? Porque es una carrera cara. Claro. Y postulé a esto que tú dices. A este programa. ¿Sí? A este programa. Y de 60 personas pasamos dos. Un pate y yo. O sea, un X y yo. Y ya había pasado todo y estaba súper feliz porque ya iba a entrar a comenzar a estudiar todo y me jalan en el médico. Sí, escuché. Me jalaron en el médico y dije, no puede ser, ¿qué pasó? Y fue por un problema de la vista. Eres daltónico, ¿no? Sí, que tengo daltonismo. ¿Eso se corrige, no? No, es hereditario. O sea, igual, o sea, yo veo, ¿no? Pero ahí te piden que tengas 100% la vista. Pero me imagino que tienes algún tema con el color, porque el daltónico creo que tiene que ver con el color. Claro, ¿no? Pero ya es como que algo más preciso, ¿no? O sea, yo todavía ni sé a qué color es. O sea, porque yo normalmente veo perfecto. Pero bueno, me salió eso. Y fue un golpe, pero... Sí, porque eso que la gente de la aerolínea... O sea, me agarraron dando cariño, que querían como sea entrar, pero me decían, no podemos hacerlo porque obviamente te vamos a hacer un daño, ¿sí? Aparte porque siempre te van a tomar el mismo examen. La DGAC, que es la que manda en esto, no te iba a dejar. O sea. No me iba a dejar. Y fue como que, boom, otro fue como que otro knockout de frente, claro. ¿Sí? Y es como que todo me comenzó a salir mal, mi sueño de ser piloto no iba a ser, falleció mi papá, y fue como que, ¿qué hago? O reaccionas o te derrumbas. No puede ser, vamos. Y me metí a estudiar negocios internacionales en AEX.
me metí a estudiar ahí, me metí a trabajar en un restaurante también. Claro, lo que sea, para pagar las cuentas. A Fridays el Jockey, por favor. Saludos a la gente de Fridays, que lo cogió. Trabajé ahí, pero duré dos semanas. Convención no pagada. Y ahí, después de eso, se me presentó la oportunidad de entrar a un reality. O sea, claro, yo escuché que tú hiciste una cola como de 5 horas. Fueron dos veces. La primera vez, yo había ido como piloto un día a combate. Sí, sí me contó. Sí, sí lo leí. Fui como piloto de invitado. Y después de un tiempo, fui a un casting, pero de una cola de 5 cuadras. Claro. E hice mi cola de 5 cuadras. ¿Sabes? No sé qué me pasó en ese momento, pero hice mi cola de 5 cuadras. Y cuando llegué, era como que o actuabas, o cantabas, o bailabas. Y yo decía, yo no canto, yo no actúo y yo no bailo. O sea, ¿qué voy a hacer acá? Le digo. Y justo me encontré con un bate y me dijo, como que, ¿qué haces acá? Que no sé qué. Y al final de ese día, justo pum, cerraron el casting. Ya no podía entrar nadie más. Y como que me quedé en la puerta. Al lado. Y de ahí un pata me pasó para un casting, pero que era más reducido, ¿no? Ajá. Que éramos como 25 más o menos. Y de los 25 pasé yo. Es que al final los productores no necesariamente buscan esas aptitudes, sino que buscan a alguien, claro, que traspase la cámara, ¿no? Claro. Y eso, o lo tienes o no lo tienes. Y creo que la productora probablemente vio eso en ti. Y te puso por eso, supongo, porque creo que fue al día siguiente que te pusieron al aire, ¿no? Sí, me dijo, sí, que tú has quedado y que queremos que entres mañana mismo. Y todavía yo entro en reemplazo de Cristian Domínguez. Claro, fuerte. Así que ya, desde ahí, desde ese día comencé y desde ese día yo juré nunca irme por el lado como que, porque obviamente tú sabes que de repente, no sé, la fama te llega de la nada y es como que de repente te puedes emocionar y dices, ah, que yo soy, salgo a juerguear esto, que el otro. Y es como que yo dije, no, nunca me quise desviar de ese camino, por ese camino, sino enfocarme en trabajar, en sacar a mi familia adelante, en salir adelante. Mi meta fue comprarme un departamento, que lo acabo de hacer. ¿Nunca te quisieron llevar al otro lado casi como por contrato? O sea, yo tengo amigos que me han dicho, brother, si es que yo no decía que tenía este romance armado, me botaban no, viejos no comían. No. Así, no. O sea, siempre. No. ¿Nunca te pasó? Gracias a Dios, nunca me pasó. Siempre fui yo. Siempre dije, yo no voy a hacer como que me adentre de nadie. O sea, siempre yo voy a ser como soy normalmente. ¿Tú crees que al final tus colegas, tus compañeros que han tenido lamentablemente que llegar a estos momentos es porque los obligan o es porque ellos quieren probar esta especie de lado oscuro? O sea, que te obliguen, no hay forma. O sea, porque ya depende de ti mismo. O sea, si yo te pongo una pistola en la cabeza... Lo que pasa es que yo he tratado de ser empático y de verlo desde el otro lado. Yo siempre he sido muy crítico, la verdad, con este tipo de... Sí me he dado cuenta. Sí. O sea, te lo he dicho 50 veces, ¿no? Siempre he sido muy crítico con esa manera de hacer contenido, pero después he pensado, a ver, si yo tengo una hermana que tiene una enfermedad rara o una familia que mantener... Ah, claro. Y tengo que ir a hacer el ridículo y armar... ¿Qué eliges? ¿Tu dignidad, tu honor, que para mí es lo más importante, o tu familia? Entonces, obviamente la respuesta es tu familia, así que tengas que hacer lo que... De todas maneras. Claro, no, la mayoría no creo que esté en ese caso, la mayoría creo que no, siempre lo hacen... O sea, como tú justo tocaste ese punto, no es que la producción te obligue a hacer, la producción nunca te va a obligar. Uh-huh. Pero te pueden decir, pero si no lo haces... No, pero obviamente tú te pones a pensar y tú te das cuenta si eres, o sea, si tienes capacidades para seguir o no. Pero de repente si sabes que, pucha, que ya estás como en la cuerda floja, que no compites bien, no haces las cosas bien, es como que, ¿qué yo puedo hacer para seguir acá? Y ahí ya tú te... o sea, depende de ti, ¿no? Porque de repente voy a pelearme con él o voy a de repente enamorarme con él. Algo haré para acá. Pero ya depende de ti, mañas. No es que el profesor pone una pistola y te dice, oye, tienes que hacer esto. No, eso no pasa. Buenísimo. Pero... ¿Te ves siendo padre tú? Ya con esta experiencia que has tenido con lo que te pasó con tu papá y cómo te ayudó, ¿te ves tú en el, no sé si corto, pero mediano plazo, siendo ya padre de verdad, o sea, con tu propio hijo? De todas maneras. O sea, yo de todas maneras quiero ser padre. Me muero por tener un hijo. No ahorita, lo tengo más que claro. ¿Tienes 28? 27. 27. Sí, todavía. ¿Te ves siendo...? Parezco 22 todavía. ¿Pero te ves siéndolo pronto? O sea, tipo... ¿Menos de 5 años, así? Sí, menos de 5 años yo creo que sí. O sea, yo quiero ser un papá joven.
quiero disfrutar a mi hijo, pero yo tengo más que claro que quiero conseguir mis metas y tener una estabilidad tanto emocional como económica para poder criar bien a mi hijo, ¿no? Para poder que no le falte nada, poder, si llevarlo de viaje, claro, meterlo a hacer deporte, o sea, que no le falte nada, ¿no? Tener yo también una estabilidad de no tener un hijo y pensar, pucha, tengo deudas, tengo que pagar esto, tengo que pagar mi casa, tengo que pagar esto, o sea, jodido. Es complicado, ¿no? ¿Te consideras más un deportista que comunica o más un comunicador que hace deporte y que incluye eso en su contenido? Ah, difícil pregunta. Claro, porque yo veo tus redes sociales y digo, te veo, no sé, pues, en una moto, en una ticle, en un paracaídas, haciendo cosas raras con el carro, y digo, este es un deportista, ¿no? De deportes extremos. Claro. Pero luego veo que todo eso lo utilizas como para una plataforma, entonces... Sí. ¿Cómo te sientes más tú? Yo creo que soy por los dos lados, ¿sabes? O sea, por un lado, obviamente, soy deportista nato, o sea, no me dediqué al deporte porque obviamente tenía que trabajar y porque me gustan varios deportes. No es que me dedique solo a uno. Si te tiro una pelota de fútbol, no tienes idea de lo que estás haciendo. Pues, hermano. ¿O sí? Viene Cristiano Ronaldo, Messi y yo. ¿De verdad? Que, o sea, sí, o sea, no te voy a decir que soy Ronaldinho, ¿no? Pero, yo siempre tengo erróneamente esta sensación de la gente que hace... La mayoría de amigos que yo conozco que hacen deportes, no sé, tabla, bici, moto, generalmente los pones a jugar fútbol y como que... No, yo... Mi primer deporte fue fútbol. ¿Ah, sí? Yo jugaba fútbol de chibolo, pero ya más adelante lo dejé, ¿no? No te voy a decir que soy un estrella del Real Madrid, pero casi, casi. ¿Ves fútbol? Sí, ¿quieres claro. ¿Quieres hinchar algún equipo? Ahorita pues creo que no tanto. O sea, más chibolo sí era fan del Manchester United. Fan, con la época estaba Cristiano Ronaldo, claro. Ryan Giggs, todos esos jugadores. Pero ahora no sé, siento que se ha perdido, no sé, ¿nunca algo. ¿Nunca fuiste al estadio aquí en Perú, a ver, no sé, sí, a claro, Matute, yo soy hincha de Alianza. ¿Así fuiste a Amaya? Claro, yo de chibolo iba a la barra. ¿Ah, sí? ¿Puedes creerlo? ¿Al comando? Al comando. ¿A saltar y todo? A caminar todo la Canadá, para irme hasta... Todo. Claro. El chibolo he hecho todo. Así que hoy día sí, ya más tranquilo, ya no hay forma. Ya occidente, sentadito, a ver el partido. Como una señora, claro, igual que una señora. Pero sí, de chibolo me gustaba ir al estadio bastante. Qué lindo es ir al estadio, ¿no? Sí, yo también, ¿no? Cuando puedo leer. Claro, increíble. Cuando puedo leer pericoteo, un amigo mío que tiene palco le digo, tranquilo. Claro, ya, eso está como más sí, tranquilo. Ya tira, ¿no? Aparte. Sí, ya la piensas. Seguramente más. Cuando te va a pasar a ti, cuando tengas un hijo y empiezas a decir sí. Que esto no haría, esto sí, y creo que empiezas a decir, hay más cosas que no haría. No, inclusive me pasa eso con el deporte. O sea, ahora, antes claro. Me tiraba de un edificio y no pasaba nada. Ahora ya la piensas porque dices, pucha, me rompo algo, me quedo sin trabajo, o sea, ya... Hablando de futuros hijos o de familia, ¿hay algo que no se deba compartir en redes? ¿Hay algo que tú no compartas en redes? No sé, algo de repente con tu novia, con Maffer, o algo que digas, esto es parte de nuestra privacidad y no lo quiero tocar. Trato de siempre compartir cosas buenas. Cosas buenas, cosas positivas... Bien, bien, bien rara vez comparto alguna noticia triste. Porque obviamente, si bien yo sé que la gente a veces quiere enterarse de mis cosas personales o de las cosas que me pasan, y que de repente a veces también, por un lado yo lo veo bien, porque obviamente, no sé, de repente estoy triste y no tengo con quién hablarlo, y lo comunico, la gente me manda un montón de mensajes positivos para que obviamente yo me anime, ¿no? Pero trato de reservarme bastante como que por ese lado, ¿no? Siento que... Igual no tienes tampoco... No, claro, no tienes que tener problemas todos los días. Ni creo que tengas algo tan... O sea, yo siento que lo que la gente ve de ti es más o menos lo que pasa en la realidad, ¿no? No es claro. Que tengas una cosa externa. Y... Pero ahí, o sea, no le veo nada malo de compartir las cosas que quieres, ¿no? Obviamente hasta donde tú lo veas conveniente. Si tuvieras un hijo, por ejemplo, te ¿lo ves metiéndolo en tus redes sociales o dirías... Su identidad prefiero que sea... No, porque obviamente en algún momento voy a querer subir una foto con mi hijo. Y obviamente así lo vean una o lo vean en 100, lo van a ver igual. Claro. Sí, es respetable. Obviamente respeto la opinión de
creo que tú no te, a ti no te gusta mucho que tu hijo salga en la ESI. No, pero es súper respetable la opinión de cada uno. Claro, pero por ejemplo, yo que soy súper deportista, obviamente me va a gustar subir un video con mi hijo corriendo tabla o mi hijo montando bicicleta o mi hijo subiendo un carro de carrera. Claro. Obviamente me va a gustar compartir la experiencia de lo que está viviendo mi hijo con la gente, ¿no? Claro. Tienes un vínculo ahí claro. especial que no quieres dejar de compartir. De todas maneras. Hay una pregunta que le hago siempre a todos mis invitados y que tiene que ver con la muerte. ¿Cómo la ven? No sé por qué para mí puedes conocer mucho a una persona a través de cómo esa persona te diga que ve su fin. Todos tenemos el fin desde que nacemos. Es lo único que nos emparenta. Y quiero saber cómo ves la tuya, ¿no? ¿Y qué piensas que hay después de esta? Yo creo bastante que el destino de cada persona está marcado. Cuando te toca y eso no lo va a cambiar nadie. Sí le tengo bastante respeto, miedo a la muerte, pero creo que es algo que a todos le va a tocar. Nadie es vive por siempre. Pero la verdad es que trato de no pensar en eso. Trato de vivir mi día al máximo día a día, de disfrutar todo lo que pueda. Y siempre digo esto. Por ejemplo, no sé, a veces cuando me voy a viaje con mi enamorada o algo y me dice, no quiero caminar o no quiero ir acá, no quiero conocer esto, o inclusive acá en Lima, ¿no? Le digo, el día que no estés, vas a decir, ¿por qué no? ¿Por qué no lo hice, no? O el día que no quieres caminar, el día que no puedes caminar, ¿por qué no fui a caminar, no? Pero como te digo, le tengo bastante respeto, trato de no pensar. ¿Y crees que después de esto hay algo? ¿Crees que apagan el botón, jalan el cable y se acabó? ¿O crees que hay una reencarnación, que vuelves hecho un animal, una planta, una otra persona? No, yo creo que te vas a descansar en paz, creo. O sea, chao. No sé qué tanto reencarnar en algo. O sea, es complicado, en verdad. Es complicado el tema. No me he puesto a pensar así profundamente, objetivamente, pero o sea, debe haber algo más allá, ¿no? No creo que sea como que yo, chao, y... No, ojalá, pues, ¿no? Yo prefiero elegir que sí porque me da tranquilidad en vida. De repente el día que me muera no hay nada, pero claro, me da tranquilidad saber que... Claro, yo creo que de repente sería chévere como que reencarnarte para, obviamente, ver a tus hijos, ver a tus nietos, porque obviamente hay un punto que de repente no lo vas a ver. O de repente no hay una reencarnación directa en la misma persona que has sido con esos mismos vínculos familiares, ¿no? Sino como que... Ah, o sea, de repente te reencarnas en otra vida, en otra persona, en otro tiempo, ¿no? Ya nos ponemos un poco más metafísicos, pero no sé por qué yo creo que voy más por ese lado que por el lado de que vas a reencarnarte y vas a poder tener la misma relación que tenías con la gente. Eso creo que lamentablemente no... Claro. Bueno, no sé. Es que nadie ha pasado eso para contarlo, ¿no? Claro, claro. Y si lo han pasado, no te lo van a contar. Es trucho. Sí, ahorita, ¿qué sigue? La teoría de Pitágoras, ¿no? No, todavía. ¿A qué le tienes miedo en la vida tú? ¿A algo de especial? ¿En fobias o en qué? Sí, por ejemplo, yo tengo miedo al avión. ¿Te acuerdas cuando fuimos al viaje y estaba ahí cada 5 minutos? No se imagina. ¿Cómo no? En ese momento no lo grabé. Creo que tengo un videito por ahí. Una cámara, por favor. Pero yo pensaba que en verdad era bien serio. La ida, yo pensaba que era bien serio. Porque lo veía así en el avión. Ni te miraba. Y te miraba y yo le decía, ¡ah, mira las nubes, el sunset, bro, el sunset! Y era así. Sí, bacán. Sí. ¿A qué le tengo miedo? Le tengo terror, así, terror, pánico a las arañas. ¿Ah, sí? Sí, estoy aracnofóbico. ¿De verdad? Sí, le tengo ¿tamaño pánico. ¿Tamaño o cualquier araña? No, cualquier araña. O sea, tú ves a alguien como que me dice, mátala, fuera, le digo, mañana. Sí. Sí, es que lo que pasa es que a mí el chibolo me ha picado como que 3 veces arañas. Y es como que siempre le agarré terror porque claro. Obviamente soy alérgico a las picaduras. Ah, ok. Y ahí fue como que pánico a las arañas. O sea, obviamente no voy a poner a gritar, ¡ay! O sea, no vas a ser una señora con rulos. Pero obviamente fue como que... Es como que nace algo como que... Es como que el mío, por ejemplo, no sé, que te vas a tirar un avión, es como que sientes un... Ahí me cagaría el miedo, ¿no? ¿Cierto? O sea, hay un hueco... Es ahí. Como que a las arañas las puedo ver, pero es como que... ¿No piensas en la muerte cuando te lanzas un avión vacío con una pita ahí? No, no pensar en eso. Nadie, pero ¿no sientes que hay un miedo a la muerte o toda esa adicción a la libertad? Como te dicen en el paracaidismo, ¿no? O sea, te estás suicidando hasta que eres el paracaídas.
Pues estás tirando la nada. Esa frase. Pero te estás juro... Estás suicidando hasta que abres el paracaídas tal cual. Es la realidad. Pero... No. Porque ya depende de ti, ¿no? Pero realmente es la mejor experiencia que he hecho en mi vida. No lo cambiaría por nada. Lo voy a hacer mil millones de veces más. Quiero que me lo digas cuando tengas un hijo. No, igual voy a sacar a mi hijo todavía. ¡No! Voy a sacar mi licencia para llevar a mi hijo en la mochila. Bien, con esa frase de lanzarse al avión y suicidarse hasta que aprendes el paracaídas, qué miedo, me retiro. Gracias por estar aquí, le he pasado muy bien. No, gracias a ti por la invitación, le he pasado súper bien, me he divertido un montón. No te vi hace tiempo, así que feliz de haber estado acá. Sí. Tenía un montón de experiencias de contar de Cancún, pero me voy a reservar. Vamos a dejarlo ahí. Para que me invite otra vez. Involucra a un amigo que estuvo preso. Pero no lo vamos a mencionar. Chao, gente, cuídense. Gracias. Esto es Contra la Pared. Presentado por Cambista, la primera casa de cambio digital del Perú. Contra la pared con Hugo García. No te emociones. ¿Paracaidismo o bicicleta? Paracaidismo. ¿En una disco, reggaetón o salsa? Reggaetón mil veces. ¿Redes sociales o televisión? Redes sociales. ¿Domingo, se entrena o se relaja? Se entrena. ¿Rubias o morenas? Intermedias. bronceadas. Complete usted la frase. Lo primero que hago al levantarme es... ver el mar. Para conquistar, yo soy bien... Bien coqueto. Antes de subir una foto a Instagram, yo siempre... La veo millones de veces. En 10 años yo estaré... Terminando de conseguir mis metas. En una chica yo veo primero... Los ojos. Lima es una ciudad muy... Increíble. ¿Y venir a la banca ha sido? Me vas a aburrir. No, mentira. Increíble, gente. Este programa fue grabado en el Hotel Aloft, Lima Miraflores. Bioseguridad en la grabación. Somos un equipo muy reducido para la grabación. En todo momento mantenemos el distanciamiento social y seguimos los protocolos de bioseguridad. Nos realizamos pruebas periódicamente. Usamos correctamente la mascarilla. Solo al momento de la entrevista, el presentador y el invitado se la quitan manteniendo el distanciamiento social. El área de grabación es al aire libre y es constantemente desinfectada. Somos muy precavidos y protegemos a todas las personas involucradas. Ojalá hayan disfrutado del programa y estén a salvo. Ahora está que sigue, la te dio el ahora. No, todavía. Ahora viene esta parte que se va contra la pared. Acá, medio duda, que es un raro. Esto fue La Banca con Jesús Alzamora, auspiciado por Cambista, Aloft Lima Miraflores.